can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever. Hola amigos, muy buen día. Ay, ay. Fíjense que el día de hoy todavía no vamos a la otra casa porque queremos destinar el día para limpiar esta casa donde estamos. Ya desayunamos, ya metí yo ropa a lavar y pues ya vamos a tapar hoyitos que hicimos nosotros para dejarla justo como pues no la dejaron, no la entregaron a nosotros. Entonces nada más que vengo rapidito a la oficina porque necesitan un sello que yo tengo guardada en mi cajón, en mi oficina y en mi cajón. Entonces vengo a entregarlo. Me vine por acá para no irme en contra porque ahí está una camioneta estacionada que no me deja hacer de las mías. Así que bueno, ya voy llegando, los veo ratito. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you. Miren amigos, estoy limpiando las paredes. Es un tip que les doy porque a mí me está funcionando. Yo este truco ya lo había visto con varias youtubers.
es la fórmula que hice en la otra casa. En videos anteriores se las dije y se las repito. En un atomizador, yo estoy utilizando este. Lo compré en un Waldo's. La mitad de agua y la mitad de vinagre blanco. Y un chorrito de jabón de cocina. Fíjense bien. Fíjense. Sí se nota, miren. Aquí está sucio. Y aquí ya no, porque aquí ya le di. Le esparzo. Le limpio y miren cómo sí se limpia. ¿Sí ven la diferencia? De ahí, ahí, miren. ¿Ven? Miren, una familia normal ensucia normal, pero como les dije en la casa anterior cuando limpié la cocina, es una grosería entregar casas que estamos rentando sucias. Entonces, es obvio y normal que las casas se ensucien, y más cuando tenemos niños. Los niños siempre van tocando las paredes, las traen sucias, las traen con comida. El chiste es limpiarle. Miren que nosotros limpiamos así con este. Yo no había utilizado esta fórmula. Es la primera vez que la hago y la utilizo. Pero miren qué bien está quedando. Y pues la voy a entregar limpia y hasta desinfectada. Porque también escuché que el vinagre quita los virus. Sobre todo ahorita que andamos con el viruri. Entonces, pues se los recomiendo para que queden limpias. Y ya donde de plano no se limpie, pues ahí sí le pasamos su manita de gato con pintura. A mí esta casa, cuando venimos a vivirla aquí, no me la entregaron pintada. Al contrario, hagan de cuenta que sobreencimado los tiempos de las personas que se fueron y nosotros llegando así casi que uno encima del otro, pero porque nosotros ya habíamos dado los pagos del depósito, entonces pues ya necesitábamos venir a habitarla y así la aceptamos. Pero pues como les dije, el chiste es entregar las cosas. Si no como nos la entregaron a nosotros, mejor. O sea, si no se puede mejor, pues como nos la entregaron a nosotros. Ay, ya me cansé, oigan. Miren, ven qué rápido se quita. Y ustedes han de decir, ay, pero el vinagre huele muy feo. Sí, está fuerte el olor, pero no queda penetrado el olor. El olor se va, no dura. Hagan de cuenta que pues mientras estamos limpiando, pues sí huele. Pero en unos que serán 5 minutos, ni siquiera 10, o sea, no dura el olor. Así que se los recomiendo, chicos y chicas que quieran tener limpia su casa. A mí ya me está funcionando. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control.
Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever. Amigos, buenas noches. Ya por fin terminamos lo que teníamos que hacer el día de hoy. Bueno, terminamos hace ratito, pero pues ya me bañé. Ya me bañé y ahorita ya nada más voy a... Tengo como un poquito de hambrita. A ver qué voy a cenar. El día de hoy, pues... Les ofrezco mis disculpas porque el día de hoy no les di la cara en todo el día hasta ahorita porque pues anduve de chachisienta. El día de hoy no fuimos a la otra casa. Espero que mi matita siga viva porque ayer tampoco fuimos. Anduvimos con lo de la nenish. Y el día de hoy nos dedicamos a... limpiar aquí, a recoger aquí las paredes sobre todo. Hicimos de comer, hicimos de desayunar. Ustedes saben que eso de hacer de comer es un show. Que comes, que limpias, que vuelves a hacer de comer, que vuelves a limpiar. Ay, no. ¿Y saben qué? Que yo les quiero agradecer porque ustedes me motivan. Bueno, la primera motivadora para mí es mi madre, que... por ella es que abrí este canal, porque estaba chinguijo de que hiciera mi canal. Y bueno, por fin lo abrí. Años, años. No crean que me lo dijo hace poquito. Ya tenía mucho tiempo ella diciéndome que hiciera mi canal. Y me tardé. Me tardé desde que ella me dijo. Pero bueno, ya lo abrí. Pero me motivo porque después de comer me dio el mal del puerco. Y yo solo digo, ay, qué hueva. Pero dije no, porque ya empecé mi blog. Y a mí, la verdad, no me gusta lo que hacen algunas blogueras. A lo mejor algún día me va a tocar tener que hacerlo también. Digo, si se necesita, pues se hace. Pero a mí no me gusta juntar varios días en un solo blog. O sea, no es tan difícil sacar media hora de un solo día. Y entonces ya había empezado el blog y dije... todavía no junto mi tiempo necesario para que se haga el blog. Si no, serían 2-3 minutos porque les puse en cámara rápida. Entonces dije, no, me voy a parar y le voy a seguir. Y entonces así también el día fue más productivo porque ya limpié varias paredes. Que a lo mejor se vuelven a ensuciar porque pues todavía falta que venga el camión de la mudanza. Y ustedes saben que pasan y eso y pueden volver a manchar, pero pues ya sería menos. Entonces así ya las paredes, pues ya vamos avanzando también. Mi mamá le empezó a dar, a tapar los hoyitos que nosotros pusimos, que fueron muy poquitos. Pero pues el chiste es entregarla como nos la entregaron a nosotros, o si se puede, un poquito mejor, pues qué mejor. Y bueno, pues no hicimos... Siento que no avanzamos mucho, pero no estamos igual que antes. Entonces, ahí la llevamos, chicos, porque sí es una joda, ¿eh? Todos los días, yo sé que les digo lo mismo, pero es la verdad, es una joda. Y el que se ha cambiado de casa... lo sabe. Y fíjense que les quería contar que aparte nos dio el chance de ver una película. Vimos una película que se las recomiendo. Se llama... es que aquí tengo mi tablet y tengo la aplicación porque no me acordaba del nombre. Se llama Fuera de Control. Está en Amazon Prime. ¿Se acuerdan que hace días... yo les dije, les platiqué que yo me pendejé a unos? Mi mamá iba manejando sobre la avenida y de las entrecalles salieron varios, no uno, varios,
que llegan a la avenida y no frenan. Entonces uno va así y así como que se tiene que frenar, pero uno en la avenida lleva más velocidad que en las entrecalles. En las entrecalles sabes que cuando llegas a una avenida, a huevo te tienes que parar en la esquina para evitar un accidente. Y hay muchas personas que no frenan o no frenan cuando deben y se les sale la trompita. Y entonces, pues sí te saca el pinche susto. Y yo hace días pendejé a unas personas porque... O sea, miren, yo mis groserías no las planeo, me brotan, me florecen. Y entonces, pues sí, a mí me sacó de onda y yo traía el cubreboca. Y entonces volteo, me lo bajo para que me vea y le digo, ¡pendejo! Y ya, me subo el cubreboca y me volteo porque se quedó así como que me quería decir algo, pero me volteé para que no recibir nada de lo que esa persona me iba a decir. Que se quede con lo que yo le dije, pero yo no recibo lo que él quiera decirme, porque seguramente no iba a decir muchas gracias. Entonces, eso hice varias veces. Y viendo la película que Fuera de Control que vimos hoy, prometo intentar guardarme mis reacciones. Porque fíjense que esta película muestra, y tiene razón, yo tengo que controlarme y no pendejear a la gente, porque digo, yo no voy a cambiar a la gente. Digo, si sus mamás no los pudieron educar, pues yo no lo voy a cambiar en una pendejeada nomás. Entonces, y lo que puedo ocasionar es provocar que esa persona reaccione todavía aún peor. Esta película de eso trata. Es un señor... Sorry, pero me encanta hacer spoilers. Es un señor encabronado con la vida. Es el actor este, a ver si aquí dice. Ay, no me acuerdo cómo se llama el pelado este, pero ha salido en un chorro de películas. Ah, aquí está. Russell Crowe. Él ha salido en varias películas. Sale súper gordo en esta película. Yo pensé que al principio que lo vi pensé que iba a pasar tiempo y luego se iba a hacer delgado como yo lo conozco. Pero no, está súper gordo. Yo creo que es como nos ha dejado la mayoría esta cuarentena. Entonces, bueno, pero ese no es el punto. El punto es que este personaje está súper, súper loco. Loco, enojado, encabronado con la vida misma. Para empezar, la primera escena es que él llega a una casa, toca el timbre, se chinga al que le abre, persigue a la señora que se corre y quema la casa. Así. Y luego, al siguiente día, va una señora manejando que se despertó tarde, entonces ya iba tarde. Y pues el tráfico, ya saben. Y este señor, Russell Crowe, está en su camioneta y ella, pues le toca quedar atrás de él en un semáforo. El semáforo está en verde y el Russell Crowe no avanza. Entonces ella con la prisa, pues se desespera. ¿Y qué hace uno? Le tocó el claxon. Y eso bastó para desatar una masacre que el hombre hizo con esta mujer y su familia. Véanla, está muy buena. Viéndola yo pendejé a la señora porque, ay no, yo hubiera hecho esto, ay no, yo hubiera hecho otro. Pero la verdad es que cuando uno está en un caos, uno pues no reacciona como debe. Uno siempre dice, oh, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Pero cuando uno tiene adrenalina, cuando tiene miedo, uno se paraliza o reacciona de formas inexplicables. No creo que no les haya pasado, o que conozcan a alguien que no les haya pasado, que hace una pendejada en una situación crítica. Entonces, pues bueno, viendo la película es muy diferente que estar en la situación. Sin embargo, sí me hizo conciencia y yo que soy muy de... Yo sí toco claxon, yo sí pendejo a la gente, voy manejando y le digo... Así...
Y creo que estamos en una época donde no sabemos cómo van a reaccionar las personas. Muchas ya lo hacen con agresividad, porque yo pendejeo y ya se me pasa y al rato sigo mi vida. Pero muchas personas siguen con ese coraje y no sabemos cómo van a reaccionar mejor o peor esas personas, valga la rebuznancia. Entonces, véanla, véanla, está muy buena. Y me recuerda mucho un caso que sucedió hace, yo creo que unos 2 años, no recuerdo exactamente dónde, pero sí me acuerdo de la situación. Era un estacionamiento de un supermercado, no me acuerdo cuál. Y pues iba saliendo un coche y estaban dos en espera de meterse a ese, aunque uno tenía más tiempo que el otro. Entonces, el que tenía más tiempo que el otro que iba llegando, no ganó el lugar, ganó el que iba llegando. Entonces estaciona. Se estaciona y el otro que estaba esperando, es que me estoy acordando, y el otro que estaba con más tiempo se baja y le dice, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y no me acuerdo cuál, pero uno de los dos agarra un cuchillo y le encajó el cuchillo en el ojo. Y así estuvo un buen rato y luego se juntó la gente y empezaron a llegar los medios. Y sí me acuerdo mucho que el señor que traía el cuchillo en el ojo, porque ahí lo traía y el hombre le alegaba y le decía, oye. Es que yo venía hasta bien contento de mi casa y mira tú cómo reaccionas por un estacionamiento. Entonces, yo en lo personal le voy a bajar de huevos y ya voy a evitar reaccionar así. Y pues si no pasa nada, no pasa un choque, no pasa nada, pues me aguanto el pinche susto. Como pan para que no me dé el azúcar. Porque tampoco están bien esas personas que no hacen el alto cuando deben de hacerlo y uno por eso se encabrona. Porque tampoco están bien esas personas que no hacen el alto cuando deben de hacerlo y uno por eso se encabrona. Entonces, ser un poco más coherente y aceptar que estamos en unos tiempos donde no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Y mucha, en su mayoría, puede hacerlo de manera muy agresiva, como en esta película. Véanla, Fuera de Control en Amazon Prime. Se las súper recomiendo. Y bueno, amigos, pues esto es todo por hoy. Espero verlos el día de mañana aquí, pues ya es de noche. No sé ustedes a qué horas me vean, si en la mañana, en la tarde o en la noche. A la hora que me vean, cuando sea de noche, descansen. Sueñen bonito, sueñen, 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 que los sueños se hacen realidad. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Celula.